pesar de que Venom es uno de los villanos más poderosos y letales que tiene Spider-Man, no es el simbiote más fuerte del universo Marvel, teniendo muchos otros personajes que han portado el traje o han heredado sus propiedades proclamándose por arriba de él. Por ello, en el siguiente video te presento a 7 simbiotes con el suficiente poder para terminar con Venom. En 2013, durante la etapa en que Flash Thompson fue el encargado de portar al simbiote en esta especie de super soldado, conocimos a Andrea Benton, chica que no tardó en hacerse con una parte del simbiote a causa de un hecho inesperado como la mayoría de sus portadores. Mejor conocida como Mania, esta chica tiene la fortuna de agarrar al simbiote muy desarrollado, pasando por un montón de portadores que le hicieron demasiado poderoso, mucho más que la versión original de Eddie Brock. Aunque es cierto que Andrea pocas veces llegó a sus límites, esta versión se proclama como una de las más fuertes, añadiéndose a esa idea que Marvel nos ha propuesto en los más recientes años, con la evolución de poder del simbiote que cada vez se hace más fuerte. El universo Ultimate fue creado para darle un giro de tuerca a todos esos personajes que parecían estar estancados en el universo original de Marvel. Para el año en que se estrenó la serie, Venom no pasaba por sus mejores años, siendo abordado de manera extraordinaria por Brian Michael Bendis y con un rediseño bastante bueno por parte de Mark Bagley. Esta versión es mucho más poderosa que la original, haciendo peores cosas y teniendo una versión de Eddie Brock que no limita los poderes del simbiote, haciendo suficientes fechorías para catalogarle como alguien más poderoso y peligroso que el del universo 616. Su propio nombre lo dice, Anti-Venom es capaz de vencer al simbiote original teniendo una inmunidad a sus clásicas debilidades, como el sonido y el fuego, haciéndolo superior con la capacidad de revertir anticuerpos y curar organismos al instante. A pesar de que esta idea de tener una contraparte buena de Venom no sonaba tan mal, el personaje duró muy poco, pues Eddie, quien portaba el manto, decidió volverse al lado oscuro, demostrando su poca estabilidad mental. En el año 2099, Cronestone, quien es medio hermano de Miguel O'Hara, se convirtió en el Venom de aquella época. Desarrollándose durante todos estos años, el simbiote se convirtió en algo demasiado poderoso que en combinación con la mentalidad de Stone hicieron de este villano uno de los más poderosos de la baraja de aquella realidad y mucho más fuerte que su contraparte original. Las habilidades de esta versión son las mismas que conocemos, pero mejoradas, inclusive teniendo un factor de curación mucho más elevado que el de Eddie, demostrando el gran poder que tiene Miguel O'Hara, que fue capaz de frenarle. Carnage fue diseñado para ser una contraparte directa de Venom en los años 90, convirtiéndose así en uno de los consentidos de los lectores. Quizá por su diseño o por la locura de su portador, que es un factor clave para que sea más fuerte que Venom. Cletus Kasady ha metido en muchos problemas a Spider-Man, que ha tenido que recurrir a Venom para hacerle frente. Carnage es tan fuerte que estos dos personajes tienen que unirse para poder vencerle. Y vencerle es un decir, ya que apenas logran frenarlo. A partir de este simbiote conocimos al Red Goblin, que también resulta ser mucho más fuerte que Venom y el propio Spider-Man. Hablando de la descendencia de Venom, Leisure, Scream, Riot, Phage y Agony, los llamados hijos del simbiote también son más fuertes que su padre. Conocidos durante el arco de Protector Letal, estos 5 personajes resultaron ser un dolor de cabeza en su momento, volviendo a unir nuevamente a Eddie Brock con Peter Parker para detenerlos. Juntos parecen ser invencibles y si no fuera por la inexperiencia que tenían recién fueron creados, Venom y Spider-Man no podrían haber hecho mucho, pues la diferencia de poderes es bastante considerable. Toxin es denominado como el simbiote más poderoso ya que desciende directamente de Carnage, de ahí su color. Cletus Kasady y Eddie Brock son tan conscientes del poder que tiene este simbiote que han querido matarle en más de una ocasión. Sin embargo, a diferencia de lo que uno piensa, Toxin no es uno de los chicos malos. Patrick Mulligan, su portador, ocupó los poderes del simbiote para hacer el bien y, claro, defenderse de su padre y abuelo, inclusive siendo ayudado por Spider-Man. Por extraño que pueda parecer, el simbiote más poderoso de la baraja no tiene nada de malo. La familia de los simbiotes en Marvel es tan vasta que podríamos seguir sacando más versiones.
Dime cuál de todas estas es tu favorita y qué otra incluirías en este listado. Hazme saber todas tus opiniones en los comentarios. No olvides suscribirte al canal si es que te gusta Spider-Man y todo su universo. Sígueme en mis redes sociales que encuentras en la descripción del video y compártelo con todos tus amigos. Nos vemos hasta la próxima.